A partir de este momento inicia Hora Pico por Corrillos. Amigos y amigas, ¿qué tal? A esta hora, hoy, sábado 24 de septiembre del año 22, presentamos la programación Hora Pico, con la dirección general del periodista Juvenal Bolívar. Iniciamos esta programación de quienes nos siguen a través de la pantalla, en la parte digital, como todos los sábados al mediodía. Iniciamos y tenemos un invitado muy especial. Él es un líder del sector de balcones altos del Kennedy y trae varios temas que la gente debe saber. Se trata de don Pedro Murallas, a quien le presento mi saludo hoy sábado 24 de septiembre del año 22. ¿Qué tal de sábado, don Pedro? Bien, Alfredo, buenas tardes y buenas tardes a los amigos también que nos acompañan. Bien, por ahora, bendito sea mi Dios. Frente a estas cámaras, este amigo de ustedes, Alfredo Bonza, con licencia del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Pan y circo, la frase del día. ¿Por qué? Porque el señor alcalde, que es un bohemio bailarín permanente, está pidiendo al Ministerio de Cultura que declare a Bucaramanga patrimonio cultural de la cumbia. ¡Por Dios! ¡Somos santandereanos! Claro, él no sabe, porque él hacía 40 años estaba fuera de Bucaramanga y tocó cuando llegó aquí y tuvo el infortunio de ser elegido. Le pusieron dos vaquianos para que lo llevaran por Bucaramanga porque él no conocía la ciudad de Bucaramanga. ¿Cuál cumbia? Sin demeritarla. Que necesitamos lo nuestro, lo autóctono. Señora Bucaramanga, pueblito viejo. Claro. Muchas cosas. Hermosa música santandereana, música hermosa, nacida y creada en las breñas del departamento. No, el señor que hay que buscar el patrimonio cultural de la cumbia, que es lo que le gusta bailar cuando le da por emborracharse. Bueno, esperemos a ver. Y por ahí un sabio que se las cree periodista y que dijo que estaba de acuerdo. Él se acomoda con todas las administraciones. Bueno, vamos a hablar con don Pedro Murallas, porque hay un caso supremamente grave, que es el accidente que ocurrió en la carrera 26 con la avenida Quebrada Seca, donde un irresponsable contratista de Cultura y Turismo del municipio de Bucaramanga, que dice llamarse Mauricio La Rota Castillo, hoy precisamente se cumplen 15 días del accidente donde arrolló a la niña Kiana, sí, señor, Kiana Valentina Rojas, quien por haberse cumplido el SOA la sacaron como un perro y la trasladaron a la casa estando enferma a causa de la irresponsabilidad de ese borracho degenerado, porque no tiene otra palabra, y que también hirió en el accidente gravemente a su compañera
de paseo a Marley Ardila, quien transitaba por el lugar que dijimos. Entonces, hoy tiene el amparo el señor de la alcaldía de Bucaramanga. Y resulta que dicen que 44 millones es la multa porque se negó a la prueba de alcoholemia. Eso no es que se negó, hay que obligarlo. Debía estar preso, porque eso es intento de homicidio. Lo declaran culposo, pero no debe ser así, porque iba borracho. Él asume la responsabilidad cuando no, el borrachómetro, borrachímetro, como le quieran decir, no quiso soplarlo y no quiso la prueba de alcoholemia. Entonces, 44 millones, que vamos a estar vigilantes de qué va a pasar con ese cobro. Reitero, repito, que esto es un hecho muy grave, donde aún están en peligro dos vidas, una niña, una menor de edad. 8 añitos, sí, señor. De 8 años, se acabó el sol, el cupo, y la sacaron para su casa. Y precisamente antier jueves hubo un debate en el Consejo Municipal de Bucaramanga sobre el tema, donde les tocó cambiar el orden del día, alterar el orden del día para meter unos puntos de estos, como las lesiones, para tratar el problema tan grave que se vive en esta familia. Pero qué mejor la persona indicada para que hablemos sobre el tema de don Pedro Murallas, quien vive en la comuna 1 de la ciudad de Bucaramanga, la más numerosa, sí, señor, de la ciudad de Bucaramanga. Don Pedro, reitero el saludo, hablemos de este accidente que parece ser lo quieren meter en el costal de la impunidad. Bienvenido nuevamente a los micrófonos de su programa Hora Pico. Muchas gracias, Alfredo. Sí, el jueves pasado se hizo una actividad en frente de la alcaldía de Bucaramanga, un plantón, más exactamente con el fin de demostrarle a la administración municipal el desacuerdo que tenemos nosotros, la comunidad, sobre todo la de Altos del Kennedy. Yo soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de allá, y para nosotros nos parece bastante delicada esta situación con respecto a cómo se ha venido manejando este problema. Y por eso el jueves en la mañana estuvimos haciendo el plantón con las familias, con diferentes vecinos, diferentes amigos que llegaron, con el fin de poderle decir: no, señor, así no son las cosas, señor alcalde, miren lo que ha ocurrido. Y con lo que la palabra que usted abrió el programa, Alfredito, es pan y circo. Eso es lo que realmente quieren montar ahora en la ciudad de Bucaramanga, más ahora que lo quieren hacer esas vueltas de patrimonio cultural de la cumbia. No, sin vergüenzura. Bueno, nosotros estuvimos aproximadamente hasta las 10 de la mañana mostrándole a la comunidad el problema como se ha venido manejando, y después fuimos al Consejo de Bucaramanga y ellos cambiaron el orden del día para darle oportunidad a la familia de que se expresara, porque lo que usted dice es cierto, Alfredo, esto sabemos perfectamente que el tiempo se encarga de hacer olvidar las cosas. En 15 días ya nadie se va a acordar de esto, pero la familia sí, cada día está más golpeada, a pesar de que nosotros, los vecinos de ellos, hemos estado muy atentos en colaborar con una cosa, con otra, pero esa no es la solución. Aquí tiene que alguien ponerle el pecho a ese problema,
tiene que saber perfectamente el error que se cometió. Nosotros hablábamos con algunos amigos jurídicos con el tema de la invitación a la fiesta. Se parte de la base de que ese día se declaró día cívico para que vayan allá a rumbear. Lógicamente que cada cual maneja su responsabilidad, pero yo creo que una persona que trabaje en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, mire la cultura que está mostrando. Entonces, fuimos con la familia, ellos expresaron y se dieron de cuenta que realmente qué es lo que está pasando. No es cierto el comunicado que sacó la Secretaría de Salud Municipal, donde dice de que la niña se está recuperando satisfactoriamente en una clínica de Bucaramanga. Eso es totalmente falso. La niña la mandaron para la casa, está actualmente en silla de ruedas. No ha recibido ayuda de nadie, ayuda de siempre, de mi Dios y de la familia y de los vecinos. Del resto no ha pasado nada. El tipo, me imagino que estará muerto de la risa, mientras dos familias sufren por este problema. Y por eso, el jueves pasado se hizo ese plantón para mostrarle a la alcaldía y a quien sea, a la administración municipal, el desacuerdo, cómo se está manejando esta ciudad de Bucaramanga, porque no tenemos autoridad. Aquí falta definitivamente una persona que le duela el municipio, pero aquí no podemos estar como hablábamos, pan y circo y listo. No, señor, este problema hay que buscarle solución, porque no puede seguir pasando. Hoy le tocó a esa niña y a esa vecina, gracias a Dios no fallecieron, o por lo menos hasta ahora muestran algo de recuperación, aunque no es total, pero los tenemos vivos, bendito sea mi Dios. Y ahí miraremos a ver cómo sacamos adelante este proceso. Pero sí hay que mirar responsabilidades. ¿En qué clínica las tenía la niña? En el informe que nos dan el jueves, nos dicen que la tenían en la clínica San Luis, que por lo menor de edad. No podían sacarla por el estado de salud. Eso hay que quejarse a la superintendencia de salud. Claro, eso, que eso es un canto a la bandera, ¿no? Exacto, eso es un saludo a la bandera. Eso no pasa nada. Exacto, sí, señor. Bueno, ¿y cuál es, y qué pronunciamiento el anterior jueves? ¿Qué dijo el consejo? ¿Qué dijeron los concejales? ¿Cuál es la posición de ellos? Pues los concejales, algunos tomaron una decisión muy, muy exacta en cuanto a ponerle el pecho a este problema y buscarle solución. Hay otros que defendieron al alcalde, que, bueno, eso cada cual pues a su conciencia manejará este problema. Que van a hacer una ayudas, que, bueno, listo, que van a aportar lo de ese día de trabajo para ayudarle a las dos personitas, porque realmente, le repito, Alfredo, se están sacando esas dos personas a punta de Padre Nuestros, porque nadie ha colaborado. Hay que embargarle el contrato al sujeto ese, hay que embargárselo, pero ya hoy. Mano, toque el lunes. Toca el lunes, sí, señor. Toca el lunes. O sea, todos los temas jurídicos se están abordando para mirar a ver de qué manera nosotros también podemos colaborar para sacar adelante a esta niña y a esta vecina. Una niña de 8 años que necesita protección del gobierno, tanto nacional, departamental como municipal. Los niños son prioridad. Sin embargo, no pasa nada. Sí, hay algunos compromisos que hicieron esta mañana los concejales. Yo de pronto sí les creo a ellos por algunas cosas que uno ha visto, que tienen mucho interés en sacar esta ciudad adelante. Pero lo que sí no le creo es a los otros compromisos que se hicieron, porque uno ya los conoce y uno sabe perfectamente en qué va a parar esto. Bueno, estamos dialogando. Invitado muy especial Pedro Muraña, presidente de la Junta Comunal de Altos del Kennedy. Altos del Kennedy. Pero vamos a una pausa
y ya regresamos a Hora Pico. Estás viendo Hora Pico. Mascota Center Clínica Veterinaria y Spa. Estamos ubicados en la carrera 35A, número 5155, en cabecera Bucaramanga. Contamos con servicio médico veterinario y atención urgencias veterinarias las 24 horas del día, con instalaciones avaladas por la Secretaría de Salud. Nuestros consultorios son adecuados con normas de bioseguridad y a su disposición un laboratorio clínico dotado con gran tecnología para el diagnóstico rápido y oportuno de su mascota. El personal es altamente calificado en medicina de pequeñas especies. Tenemos servicio de imagenología, ecografía, rayos X, guardería felina. Nuestro quirófano es especializado en tecnología de punta para asegurar procedimientos rápidos y seguros. Su mascota tendrá atención personalizada las 24 horas del día por parte de nuestro equipo médico veterinario. También prestamos el servicio de spa y peluquería canina, en el cual usamos productos de alta calidad. Nuestro pet shop cuenta con una gran variedad de productos con los mejores precios para satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Denos el gusto de atenderlos. Mascota Center, salud y bienestar para su mascota. Mujeres empoderadas, mujeres con historia, mujeres que dejan huellas. Bienvenidos a su programa Huellas, un espacio creado en Corrillos para hacer visible a la mujer y su empoderamiento. Laura Jaimes conversa con mujeres únicas. Son historias para escuchar y aprender. Historias con verdaderas huellas de vida. Mujeres que nunca dan el paso al costado. Diálogo íntimo, conversación amena, relato sincero. Huellas, cada martes por Corrillos, porque siempre habrá algo que aprender. Así avanza la ejecución de Jirón Colonial Centro Comercial, el proyecto de inversión privada más importante que se ejecuta en Santander. Jirón Colonial Centro Comercial. Si desea contactarnos, puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp y síganos en nuestras redes sociales. Jirón Colonial Centro Comercial. Espacios creados para ti y tu familia. Avanzamos por Santander. Reporte especial. Tienen cada programa un invitado especial. Los invitados que tienen historia, presente y futuro, van al aire. En medio de una conversación informal, cada invitado cuenta su vida, su trabajo, su quehacer diario. Reporte Especial es un programa para conocer un poco más en profundidad temas que por el afán del momento se diluyen. Miller Arévalo les pregunta con sencillez, pero con desparpajo, para lograr escuchar eso que a nadie le han contado. Sonrientes o nostálgicos, revelan las historias que no tenían planeado contar. Reporte Especial, siempre con un invitado especial. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 126, Plan de Alimentación Escolar PAE. El Plan de Alimentación Escolar en Florida Blanca amplió su cobertura. Actualmente 18.107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio. Nos ha servido mucho, pues porque algunos no podemos desayunar en la casa, entonces pues venimos acá y es muy rico la comida. Porque con educación, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca.
Manito, el Tony es para venir en familia, pero también para muchas cosas más. Por eso anímese a venir con sus colegas del trabajo con estas recomendaciones. Primero que todo, le recomendamos nuestros salones privados para que tenga un espacio y así pueda desarrollar su actividad. Siempre le recomendaremos un almuerzo, porque todo suena mejor con la barriga llena. O también puede venir a probar nuestras deliciosas onces, ya que es un plato más ligero y permite que haya más conversación. Y sobre todo le recomiendo venir al Tony, porque tenemos platos buenísimos y personal que hará sentir a sus colaboradores como en casa. Si usted busca una eficiente asesoría jurídica en temas administrativos y constitucionales, entonces debe contratar al mejor. Abogado Carlos Alfaro Fonseca, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Estamos a su servicio. Contacto 310-878-8306, 310-878-8306. Carlos Alfaro Fonseca, abogado especialista. Estás viendo Hora Pico. Regresamos después de esta pequeña pausa a su magazine Hora Pico. Óigase bien. Queda flotando este tema gravísimo. Queda en el aire la irresponsabilidad no castigada por las autoridades del tránsito, y pienso que el carro hoy debe estar ya por cuenta de una acción judicial, porque el carro, si él tiene un B en la camioneta, no la puede vender, ignorar, ni rifar, ni nada, mientras se sabe el estado de salud de los pacientes. La tienen por fuera, hay que buscar el reingreso a la clínica, así no sea la San Luis, porque esta niña, Dios no quiera, porque Dios es muy grande. Sí, señor. Y porque las oraciones de la gente que creemos en Dios tiene el bálsamo en su mano poderosa para tenerla viva. A la nena Kiara y a Marley, que creo es la tía de la niña. La tía de la niña. Entonces, óigase bien. Quien se sube a un carro en estado de embriaguez, manejando borracho y se queda dormido, es un asesino al volante. Sí, señor. Y si el señor cree que me puede denunciar a la fiscalía, hágalo. Porque tenemos las pruebas suficientes para mover ese tema, así haya que ir a donde tengamos que ir. Este es un asesino potencialmente al volante de un vehículo, porque el que opera es el subconsciente, y un tipo borracho es, para mí, es un degenerado mental, un tipo que no siente dolor siquiera ni pensando en su familia, que ojalá no les pase nunca nada, pero no reacciona ante el dolor de esta familia, de esta nena de 8 años y de su tía, doña Marley Ardila. Esto no va a quedarse en el tintero, porque vamos a estar al pie del cañón. Vamos, ya hay que ponerle un denuncio en la fiscalía, que debe ya existir. Sí, señor Caro. Lesiones personales, por borracho, por irresponsable, por degenerado. Y ojo con la multa, 44 millones que tiene que pagarlos. No cuando se le dé la gana. Y advierto, no se la pueden rebajar. Y creo,
pierde la licencia de conducción suspendida, creo, por 10 años o 15 años. Señor. ¡Ojo con eso! Tenemos los datos precisos. Esto no puede seguir manejándose con impunidad abierta, que es un desafío al dolor ajeno, que es un desafío a la aplicación de la ley, que es un desafío a la seguridad de las personas que ni siquiera por una vía peatonal o andén, como le digan, o zona del transeúnte, se pueda ir, porque hasta allá llega un vehículo y se lo lleva uno por delante, donde había podido matar a las dos personas. Esto es el abreboca de un tema delicado. Es el abreboca de un tema que vamos a estar pendientes, porque a mí me preocupa que la comunidad siga siendo atropellada y no tenemos alcalde. No hay autoridad, sí señor. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¿Y en dónde está la personería, que es el representante de la ciudadanía de Bucaramanga? ¿Dónde está la personería, mi querido Pedro Murallas? ¿Dónde están los entes de control? ¿Dónde está la defensoría del pueblo? ¿Dónde está quienes defienden los derechos humanos? ¿Dónde está la justicia colombiana? Política de este programa: estar al lado de las comunidades, Pedro, como a usted le consta. Hace más de 30 años que tenemos este programa y que he tenido la oportunidad que usted sea compañero mío de programas haciendo la denuncia pública para mejorar el nivel de vida de las personas de la ciudad de Bucaramanga, que siempre ha estado abandonado, excepto alcaldes, porque hay que decirlo. Fernando Vargas fue uno de los que estaba pendiente de sus comunidades. Señor Rodolfo Hernández, vamos a hablar de ese tema. Voy a dejarlo por ahí, está calientico. Y no le vamos a bajar al calor, a la llama del fogón. La vamos a tener calientica. Mauricio La Rota Castillo, un irresponsable, es un gamín, es un miserable persona. Que eso, decirle persona a un indeseable, yo creo que peco en eso. Y haga lo que quiera. Pues una niña de 8 años. No sabemos las heridas, qué reacción pueda tener, porque no tiene atención médica. Está viviendo de la bendición del Señor, de la misericordia de Él y de las pequeñas ayudas que la gente colabora para hacerle las curaciones y las cosas. Y en una silla de ruedas. Yo le pregunto, ¿por qué en la silla de ruedas? Ella tiene las piernas en mal estado, fracturadas. ¿Quebradas? Claro. ¡Le quebraron las piernas! Inclusive tuvieron que hacerle unas operaciones. Y lo que nosotros decíamos, nos hablaba también el señor, el médico encargado de manejar esa situación, que ella va a tener secuelas, le van a quedar secuelas de por vida con respecto a eso. Y lo que usted dice es cierto en cuanto a que es un asesino al volante, porque mató las ilusiones de una niña de 8 años. Tiene que pagarlo. Claro. Tiene que pagarlo y con cárcel. Esto no puede quedarse impune. Porque si la niña queda con secuelas de por vida, le dañó su tránsito a la juventud. Le dañó su vida. Que Dios quiera que no pase de ahí. Sí, exacto. Sí, que el Todopoderoso ponga la mano sobre ella. Pero es que aquí todo lo cogieron deportivo. Aquí cogen todo, es como si vamos a jugar ñonga, vamos a jugar parqués, vamos a jugar dominó. ¡No! Estaremos pendientes para cerrar el tema y arranquemos con el tema importante, mi querido Pedro. Otro de los temas importantes, ¿no? Súper importante, que ha sido usted
el Aladín, que ha sido usted el bastión, quien ha enfrentado al señor Rodolfo Hernández, que hoy se retira del Senado para mamar el gallo a la justicia, porque el proceso ya iba para la, ya estaba en la corte. En la corte, y ahora tiene que trasladarlo a la fiscalía. Eso es mamadera de gallo, y perdónenme la expresión, física mamadera de gallo, porque está vivo lo de Vitaloyi y otros temas. Eso de las cartas de la vivienda, eso es constreñimiento al elector. Por algo menos pusieron preso a Alfredo Ariza, que en paz descanse, y le quitaron la credencial. Entonces, vamos a hablar de esa acción popular que falló a favor de ustedes, de unas casas que hizo HG, Rodolfo Hernández, y que se cayeron en la mayoría, se agrietearon, se dañaron, se acabaron. Hablemos del tema de don Pedro Murella. Usted, como presidente de la Junta de Acción Comunal de Altos del Kennedy. Como presidente y como la persona que me ha tocado poner el pecho a esa situación. Cuando nos entregaron esas viviendas totalmente greteadas y en mal estado, nosotros íbamos al día en los pagos con el banco para esa época colmena. Y no puede ser posible que nosotros al día con los pagos y las casas cada día peor. Por eso cualquier día nos reunimos con la comunidad y bueno, vamos a montar alguna vaina para que nos escuchen. Montamos la acción popular. Después de todo ese recorrido que se hizo, inclusive hasta el periodo de prueba, llegaron ingenieros, creo que comprados, comprándole la conciencia a ellos, porque hablaban unas barbaridades que definitivamente yo los encaraba para decirles de dónde sacan ese cuento de que las casas están muy bonitas, cuando tenemos las fotos, cuando está la acción popular, cuando está todo. O sea, que ustedes fueron, que hicieron visita al barrio Alto del Kennedy y encontraron las casas en buen estado. ¿De dónde? ¿Funcionarios de dónde? Ingenieros, cuando estábamos en la etapa probatoria. Eso sabía uno perfectamente, que iban a llegar a payasos, porque esos son payasos. Mas sin embargo, lo que yo le decía muy claro a la comunidad, vamos a ponerle la cara a un pulpo. Ah, no podemos llegarle con pañitos de agua tibia porque se nos gana. Buscamos toda la información que necesitaba. Pudimos constatar que el estudio de suelos que se hizo de Altos del Kennedy no es de Altos del Kennedy. Que el barrio fue hecho en 1993. El 10 de diciembre del 97 fue levantada la reserva forestal. O sea, hizo lo que siempre ha hecho: voltear tierras. El uso del suelo, utilizaron otro uso de suelo para poder construir allá. Exacto. Claro, construyeron sobre una reserva forestal. Después de 4 años la levantaron. Todos esos procesos los hemos venido nosotros probando. Pero ganaron la acción popular. Claro, sí señor, claro. ¿Segunda instancia? En primera instancia salió acá y ellos lo apelaron, eso es normal, nadie le va a gustar perder. Y se fue a segunda instancia al Consejo de Estado y en segunda instancia el Consejo de Estado puso en firme ese fallo. Tiene que haber una acción penal pegada a esa acción popular. Porque hay falsedad. Como la firma constructora, Ingeniería y Construcciones de Rodolfo Hernández, doña Socorro Olivero de Hernández. La que iba a ser primera dama de la nación. Sí. Ah, ya. Nos iba a ir bien, sí. Sí. Se dieron de cuenta de que esta acción popular la iban a perder. Liquidaron la empresa para no responder. Esta es la fecha que le ha tocado al municipio de Bucaramanga invertir aproximadamente 9 mil millones de pesos, de pronto hasta más, que son plata de dónde, de el impuesto que paga el pueblo, para intentar en algo buscarle solución al problema de Altos del Kennedy con esas viviendas. Y el señor Rodolfo Hernández, muerto de la risa, y sale por las calles diciendo que es el que quiere volver a ser alcalde de Bucaramanga. El tipo más correcto que hay en este mundo, cuando sabemos perfectamente que es de lo peorcito que hay aquí. Yo tuve una vez la oportunidad de decírselo en la cara, y a mí no me pegó, ni me insultó. ¿Por qué? Porque como le dije, usted sabe por qué se lo estoy diciendo. Yo fui el que le gané la acción popular, y yo sí que lo tengo ahí demandado. Por eso, pero así la empresa la hayan liquidado,
Había responsables cuando levantaron los planos de otro lugar para hacer el barrio. Claro, ahí están los conceptos de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Sí, 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 se puede impetrar una acción penal. Claro. ¡Claro! Claro. Contra los responsables de la empresa que eran ellos. Inclusive se puede mirar el tema de la acción de repetición. ¿Acción de repetición? Claro. Aquí las acciones de repeticiones juegan y juegan y juegan y juegan. Y a nadie le cobran al más pingo. ¿Será verdad? Exacto, sí señor. O sea, el dinero uno sabe perfectamente que está saliendo de los impuestos. Por eso nosotros estábamos muy felices cuando la gente empezó el año pasado a acercarse otra vez a pagar los impuestos, porque por fin parece que ya se le va a dar cumplimiento 100% al fallo de la acción popular. Ahorita vamos más o menos en un 60-70% de cumplimiento. Falta lo más berraco, que es arreglar las viviendas en el interior, porque las viviendas todavía presentan grietas, presentan humedades. Ahí estamos con respecto al fallo de la acción popular, del cual es culpable este señor, que le podríamos llamar señor, Rodolfo Hernández. Muy bien, vamos a otra pausa, aquí con nuestro director de estudios, y regresamos ahora mismo. Estás viendo Hora Pico. Clínica Veterinaria Bambi. Con más de 30 años al servicio de la comunidad santandereana, ofrecemos los servicios de consulta médica, cirugías, odontología, radiografía y ecografías, laboratorio clínico, belleza canina y felina, transporte de mascotas, guardería y muchos más. Contamos con tienda canina y felina, donde encontrarás diferentes marcas de alimentos, accesorios y todo lo que tu mascota necesita. Dirigida por la doctora Mildred Rojas, médica veterinaria de la Universidad de Los Llanos, ponemos la tecnología al servicio de tu mejor amigo, con amor y cariño, como quisieras que siempre lo traten. Encuéntranos en Bucaramanga, en la carrera 45, número 5579, del barrio Terrazas. WhatsApp 315-7811-617. En Colombia hay un lugar mágico, rodeado de inmensas montañas, bañado por caudalosos ríos, de impresionantes paisajes, con diversidad de climas y sitios que invitan a la aventura, al disfrute de sus delicias y a la fascinación por su cultura. Es Santander. Un destino en donde los sueños de libertad se hacen realidad. Donde te pones a prueba. En donde te desafías. Exploras lugares misteriosos e increíbles. Que encierran mitos y leyendas. Que evocan tu espíritu aventurero. Aquí, en Santander, los gritos son de emoción y adrenalina. El llanto es de risa. Y la aventura es un estilo de vida que se experimenta al máximo. Quien pisa tierra santandereana es santandereano. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 146, recuperación de la malla vial. Para garantizar una movilidad segura y mejor calidad de vida a los ciudadanos, el gobierno del alcalde Miguel Moreno avanza con el proyecto de pavimentación que permitirá recuperar 18 puntos críticos en toda la ciudad. Esto nos parece una de las mejores obras que puede adelantar la alcaldía de Florida Blanca. Porque con vías, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. Con columnas y placa maciza postensada.
La cimentación es un sistema de zapatas aisladas unidas con una viga de amarre. El día de hoy en el Centro Comercial Girón Colonial estamos en la fundida del piso 2, el cual corresponde al gimnasio Fitness 24/7 que va a estar próximamente en nuestro centro comercial. Actualmente hay 60 personas, el cual este valor de personas incrementa según la tarea que vamos a realizar. El día que estamos armando hay aproximadamente 70-80 personas trabajando en la obra. Aquí ustedes pueden observar dónde están los parales, va el semisótano. De ahí para abajo tenemos dos sótanos más. Donde están los retranques es el retranque para el piso 2 que estamos fundiendo el día de hoy. A nivel donde están las cerchas es donde viene el piso 1. Esta placa en la que estamos parados en el momento es la del piso 1, en donde va a estar ubicado el supermercado del centro comercial. El Centro Comercial Girón Colonial es un polo para el desarrollo del municipio y del área metropolitana de Bucaramanga, la cual con su arquitectura e infraestructura muestra un desarrollo urbanístico avanzado en el ingreso del área metropolitana de Bucaramanga. Estás viendo Hora Pico. Bueno, después de esta pausa, regresamos a su programa Hora Pico. ¿Qué sigue, Pedro? Miraríamos el tema de la ampliación de la vía La Virgen La Cemento, un tema bastante delicado. Nosotros tenemos conocimiento suficiente sobre lo que está ocurriendo y sobre todo el manejo que le han dado al dinero para irlo poco a poco acabando, tanto así que a la fecha de la plata que había, 110 mil millones aproximadamente, ya no quedan sino 47 mil millones, el resto todo lo han ido dándole vueltas por un lado, dándole vueltas por el otro, que falta esto, que falta el estudio. Y la comunidad del norte, nosotros, cada día perjudicados, ya salir uno para el trabajo, si entra a las 8, no le dé por venirse a las 7 de la mañana, porque no llega a tiempo. Tiene que llegar, salir de su casa más temprano, porque los tapones que se arman en esa vía son tremendos, y eso es el pan de cada día. Quedó definido que el tercer carril va por el lado derecho, ¿no? Ya quedó definido. La verdad, buena pregunta, Alfredo. La verdad, nosotros no tenemos ni claro el proyecto cómo se va a realizar, porque nos han dicho de una manera, después cambian la. Porque el barrio de Esmeralda es que lo lleva. Porque empezaban por donde el antiguo club Caney, que había en esa curva, por ahí cogieron una bifurcación que bajaba y tumbaba eso y salía donde cantaban las ranas, ¿se acuerdan? Sí, señor, claro. Por eso, al puente. Ahora es Punta Betín. Ahora es Punta Betín. Sí, señor. Pero nosotros no tenemos la información completa sobre cómo va a quedar la obra, porque un día nos dicen una cosa, otro día nos muestran otra. Yo le pregunto, Diego Fran Ariza, siendo Contralor de Santander, estuvo muy preocupado por esta obra, pero sí, que yo hago, que yo voy, que yo subo, que yo bajo, que yo saco, que yo alumbro, ¿y qué pasó? Pues la verdad, Alfredo, no sé por qué se trae a colación ese nombre. Si es un NN, a nosotros no nos colaboró en nada, absolutamente en nada. Él me dijo a mí que estaba muy preocupado por la plata del tercer carril. Que no. Nosotros, si es un Contralor, ¿y por qué no dijo nada? Nosotros somos amigos con Diego, pero yo al amigo, como tenga que decir, la verdad se la digo. Y no hizo absolutamente nada.
Es más, saliendo un poquitico del tema. Viviendo allá, ¿no? Claro, el tipo nació, se crió allá. Nació allá en el barrio Kennedy. Estudió en la escuela del Kennedy. Sí. Estudió en el colegio Maipuré. Pero en nada nos colaboró para el norte. Y saliendo un poquito del tema, cuando a mí me dijo muy claro que la ayudara para la Cámara Representante, le dije, listo, sacamos una chapola y vamos casa por casa aquí en el norte para mostrarle las obras que usted ha hecho por el norte. Hasta ahí llegó. No ha hecho nada, nosotros no nos ayudó nada en ese tema de la vía. Y mire, ahorita lo que está pasando, la información que ahí me dieron el miércoles, donde van a meter otro proyecto entre donde está el entre Río Negro y el peaje. Antes no estaba, solamente estaba del peaje para acá las obras. Ahora van a montar del peaje antes hasta Río Negro. O sea, el tema es bastante delicado, le van a dar vuelta. Yo conozco la situación bastante porque tengo buena información sobre eso. Tanto así que se hablaba de que el alcalde de Río Negro había hablado con el gobernador para abrir el peaje, pero que el señor exigía de que no se abriera la vía La Virgen La Cemento, sino el peaje y hasta Puente Tierra. Todo eso le han dado vueltas. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí con el norte? Y por eso, lo que yo le decía a los compañeros esta semana, pellizquémonos y buscar la hora cero para tapar la vía. No hay de otra, porque definitivamente el problema que se vive a diario en el tapón de en esa vía es tremenda, es tremenda, ¿no? Inclusive hasta yo tengo vecinos que han perdido citas médicas por llegar tarde, pero eso no lo ven. Ellos lo que les importa es, más ahorita que viene el tema de las elecciones, sabemos que esa plata ya no se va a invertir, le van a dar la vuelta como toque y se desapareció, y otra vez el norte igual. Entonces yo le decía eso, bueno, busquemos la forma, miremos a ver cómo nos vamos a reunir para sacar adelante ese proyecto. Del resto, por las buenas, no somos capaces de sacarlo nunca. Nos toca unirnos. No hay de otra. Del resto, no. Eso es perdido. Bueno, otro tema que le quiero preguntar, Pedro. Hubo una feria disfrazada con los 400 años de Bucaramanga. Bucaramanga cumple años el 22 de diciembre. Sí, señor. No ahora en la feria. Entonces había que inventarle feria 400 años de Bucaramanga para poder mirar a ver el presunto Sevillé cuánto quedaba. Las tarimas en la 27 y esto todo eso cuesta plata. Mire que usted está diciendo algo tan cierto que dentro de el informe que saca la alcaldía de Bucaramanga están felices porque los comerciantes se ganaron un poco de dólares. ¿Qué? Millones. 22 millones de dólares. Sí, bueno. Y el accidente de la niña y de Mayerly, de la, sí, de la vecina. Abandonada. Ese sí no lo mostró. No, ¿cómo no lo va a mostrar? ¿Cómo? Ese sí no. Y no solamente eso, lo que se hablaba el jueves pasado en el consejo. Eso han habido también problemas de inseguridad en el tema de las ferias, pero no lo cuentan, eso hay que callarlo, hay que mostrar como hablamos al principio, pan y circo y listo. Vamos al barrio Kennedy, las calles vueltas nada, lejos. Le cuento que ahorita se está atravesando el acueducto, está haciendo unas obras para llevar agua a Lebrija, y ha traído una serie de inconvenientes en ese barrio, ese proyecto. Siguen rompiendo calles. Sí, claro, y el tramo es bastante largo, y aparte de eso, la congestión que se ha armado ahí es tremenda. Benditos amigos, no han habido accidentes, porque la gente, pues hemos sabido manejar esa situación, ¿no? Y hemos hecho caso de pronto a los desvíos que hacen peatonales, pero el tema es delicado, ahí se mueve tubería pesada. Claro, ¿el alcalde les ha ayudado en algo a ustedes, el actual alcalde? Para el barrio Altos del Kennedy, o ese sector, Comuna 1, sí. Estaremos hablando a nivel global, Comuna 1. Los corregimientos abandonados también. Claro, es que eso definitivamente... Como no tenemos alcalde. Es que no hay autoridad aquí. ¿Qué le gusta hacer el baile y el chupe? Claro, y por ahí lo vi bailando cumbias. Cumbias, sí. ¿Para qué? No, sí, no se rajó.
pero estuvimos igualando unos, mirando unos videos y es un bailadito más bien bajito, ¿no? Sí, de todas formas, sí, le cuento algo, o sea, aquellos que votaron por ese personaje sí se pegaron una equivocada, porque no tenemos autoridad, y ahorita salir a la calle ya implica que usted debe estar pendiente de todo, porque el que menos cree, lo robó. Y fuera que lo robara y saliera en carrera, pero y si no le gusta, saca el cuchillo y tome y procede. Y ahí quedó otro. Mire. Es otro más que entra a engrosar las filas allá de los muertos allá en la 45 y ya. Es al unísono. Caramanga no tiene alcalde. Él le gusta. Para mí, un visitante que se quedó aquí en Bucaramanga y lo impuso el señor Rodolfo, que quiere volver a ser alcalde de Bucaramanga, por Dios. Para allá voy, Alfredito, es el mismo que ahora quiere es que montar el cuento de la gobernación. No, eso ya definitivamente el toque es que recoja ese cuentico que tiene el señor Rodolfo y mira a ver qué va a hacer, pero no creo que el pueblo se le coma la carreta. No creo que vayan a cometer la misma barbaridad, ¿no? No, ¿y qué pasó con lo del escostreñimiento? ¿Qué pasó con lo de Vitaloyi? ¿Qué pasó con el coñazo que le pegó al concejal? Eso hay unas demandas penales, unas denuncias penales. Y le cuento algo. Demandas civiles. No solamente el barrio Alto del Kennedy. Él construyó varios barrios en la Comuna 1 que también tuvieron el mismo problema y con el mismo banco. Todavía tienen problemas de humedades y grietas. Pero usted lo ve muy, muy tranquilo por la calle, con la bandera de la cero corrupción, sí. Cuando es de lo peorcito. Ese es tremendo. Ese es, sea quien arbora la bandera. Ese es un encantador de serpientes. Por eso, muy grave el estado de esto. Entonces, son cosas que uno dice y pasan una feria, la pobreza sigue acosando a la gente. Pensaron que hacer esa feria era distraer y bajarle a la gente, o sea, subirle el ánimo. No, toda la gente está comiendo estiércol, es la verdad. Pedro, la gente no tiene cómo comer, la gente no tiene cómo pagar un arriendo, la gente no tiene cómo vivir cómodamente, no tiene para vestir. Y yo lo he dicho toda la vida, hay padres de familia que salen con la bolsita de mercado por las mañanas y regresan sin ella porque la cambian por un tinto y un tostado, hermano, para poder comer algo. Mire otra cosa, Alfredo, la vía Palenque Café de Madrid, muertos, siempre. Eso ya uno está cansado de ver la prensa que accidentes de tránsito por ese sector y no pasa nada. Tranquilos. Aquí nadie responde por nada, autoridad no hay. Usted ve en las calles inseguridad, gente durmiendo en los parques, no pasa nada. No, y ahora inventaron paralela la feria de los parques también, de los parques de cemento, porque acabaron con las zonas verdes. Ahí está el parque frente al Éxito, yo sigo diciendo el parque que dice que es de los periodistas. Periodistas, sí señor. 2.800 y pico de millones, ¿en qué le metieron a ese parque? ¡Por Dios! Hay que hacer un peritazgo, si el parque estaba hecho, lo acababa de arreglar el anterior gobierno. Entonces, sí, el parque de la Concordia, se llenó de cemento, le dejaron cuatro zonitas verdes muy, 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 muy reducidas, hombre. Eso es calentamiento. Es el calentamiento. Y lo otro, sí, claro. Y lo otro, el tema de inseguridad, no solamente lo que yo le decía a la secretaria del Interior, la doctora Melisa. No solamente hay que buscarle la forma de que la gente no sienta la inseguridad trayendo un policía a la casa mía, no. Sino también, eso también genera los árboles frondosos. La empresa, la EMAT, que es la encargada de esas situaciones, tampoco colabora. Hay una inseguridad tremenda. El alumbrado público, que es otro detalle grande, donde la ciudad de Bucaramanga, nuestro municipio, está a oscuras. Eso dice que la luz llegó, se fue,
se fue apagando lentamente y ahora hay que repotenciarla y hay que volver a apagar. Oye, ¿de dónde sacan eso? Nosotros en nuestro barrio del Kennedy nos cambiaron unas bombillas y como a los 3 días se quemaron. Yo hablé con el ingeniero y me dijo, no, es que estamos en una etapa de prueba. Y no, pero ¿cómo así que etapa de prueba, hermano? ¿Usted quién le dijo? No, es que estamos mirando si esas bombillas sirven o no sirven. Pero quemaron las bombillas, pero de mala calidad, es un contrato leonino. Es un contrato leonino que lo están investigando la Contraloría Municipal, la doctora Viviana. Y por eso le digo, pero llegan esas aquí a buscar que a ver qué hay. A ver qué hay, sí señor, exacto. Y el señor alcalde nos propone sus amigos sin experiencia, tengo que decirlo. El único avesado que yo veo que tiene experiencia en salud es el doctor Juan José Rey. Que tiene experiencia y que tiene recorrido y que sabe del tema. Pero lo demás, director de tránsito, es un amigo de él. Ahí necesitan un, ojalá, recién salido de la universidad, por méritos, un ingeniero de vías, claro, que conozca cómo regular el tránsito, cuál es la necesidad prioritaria del tránsito en una ciudad, acabar con las ciclorrutas que nos metió este señor por más de $1,000,000. Es que son muchas las cosas que ha hecho en contra de la ciudad el señor Rodolfo Hernández, y nadie dice nada. Entonces, más de $1,000,000 valieron las ciclorrutas que no transitan sino el aire, y eso cuando lo dejan, porque cuando hay basura no lo deja pasar. O sirve de parqueadero para talleres cuando están arreglando por ahí un carro o alguna cosa, pues llegan y se acomodan ahí, o también sirven para zona de descargue. Ah, bueno. Eso es lo que están utilizando. Creo que hemos desnudado cosas importantes, mi querido Pedro Murallas. Le quiero agradecer haberme acompañado en este programa hoy 24 de septiembre del año 22, sábado, finaliza la semana, mañana ya es domingo, hay que descansar. Muchísimas gracias, Pedro, y decirle que son micrófonos abiertos para defender nuestro propósito, que es las comunidades. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alfredo, por su invitación, y no lo dude, estaremos pendientes y cualquier situación que se tenga que denunciar, aquí estaremos para sacar esto, pero no podemos tampoco quedarnos callados, hay que denunciar las cosas cuando están mal hechas, pero también cuando se hagan bien las cosas también hay que decir. Hay que decir. Claro. Muy bien, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Mauricio La Rota Castillo, pendientes con la justicia, debe cosas horripilantes que hizo en estado de embriaguez. Amigos que estuvieron frente a la pantalla, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, 27 de septiembre del año 22, en este, hoy 24 de septiembre, corrijo, del año 22, habernos acompañado en Hora Pico. Que recibamos la bendición del Señor, y será el próximo sábado que nos acompañen a través de Corrillos Comunicaciones en su programa de opinión. Un resto de sábado muy feliz y un fin de semana tranquilo. El anterior programa fue producido por Corrillos.